Es un día más en la jungla de los Chunka Chunka. Ellos viven su vida y la viven pacíficamente, con sus tareas del día a día y sin estorbos de la modernidad. Todo parece ser pacífico en otro día más en la jungla de los Chunka Chunka. Pero a veces recordamos que este mundo a veces es un lugar muy pequeño. Al parecer, pasó un avión de suministros y soltó algo de la basura, tirándola directamente arriba de Choncatitlán. Después de que todo el caos se calmó, entró en su lugar la curiosidad de los Chunka Chunka. Los Chunka Chunka revisaron las piezas que cayeron del cielo. Este Chunka Chunka encontró unos bongos. A ver qué tanto tiempo tarda en encontrar... Ya supo para qué sirven. Pero de entre todos los objetos, los Chunka Chunka encontraron uno muy curioso. Y empezaron a debatir sobre qué era la función de aquel objeto extraño que cayó del cielo. Lo que era un debate se convirtió en una riña, y en la riña, una pelea, y en la pelea, enemistad. De entre tanta pelea, un joven Chunka Chunka, harto de ver pelear a su clan, se embarcó en una aventura. Viajando por el desierto, por lugares fríos, inhóspitos, incluso debajo del agua, y habiendo buscado por todos lados, al fin no encontró nada. Harto y cansado de tanta pelea, el joven Chunka Chunka se llevó el objeto para tratar de encontrar el significado, ya que los Chunka Chunka jamás dejarían de tener una pelea hasta saber cuál era la función de ese objeto. Y aquí es donde va la intro. ¿Ya viste, Pelusa? ¡Mira! ¡Es un Chunka Chunka! Sí, ya lo vi. Pregúntale, ¿qué está haciendo aquí? Muy bien, voy a preguntarle porque estudié lingüística y chuncología. Chunka Chunka, Chunka, Chun, 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 Chunka, Chunka, Chun, Chunka, Chunka. Oh, Chunka, 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 Chunka. Ajá, sí. Ok. ¿Qué dijo, Pelusa? ¿Qué dijo? Dice que están buscando algo que es muy importante para ellos, pero que no lo tienen. ¡Oh! ¿Y qué será lo que están buscando? Chunka, 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 chunka. Chunka, 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 chunka. Dicen que están buscando algo muy importante para ellos y que se dieron cuenta que ellos no la tienen. ¡Oh, wowsico! Pues, pregúntales qué es. Y nosotros les podemos ayudar a buscarlo. Que nos digan qué buscan y con mucho gusto les ayudamos. Ok. Chunka, 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 chunka. Chunka, chunka, chunka. Chunka, 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 chunka. Sí, comprendo. Ok, dicen que están buscando la sabiduría. ¡Oh, guáusico! ¡La sabiduría! Y la están buscando.
No se me ocurre nada, pero... ¡Yunga! 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 ¿Qué dijo, Pelusa? ¿Qué dijo? Dice que en su pueblo es tradición que si dijiste que los ayudarías, les vas a ayudar. Porque si no lo haces, te cuelgan del monte de Chuncares y te dejan caer. ¡No, no, no! ¡No quiero que me lancen! ¡No, no! ¡Sí los vamos a ayudar! Ya sé. Tengo que ayudarlos. Tengo una buena idea. Diles que me esperen un poquito. Ahí vengo. Chunca, 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 chunca. Chunca, 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 chunca. Oye, Porfirio, qué bueno está este café, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está muy bueno. ¡Abuelos! 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 Oh. ¡Ay, qué pasó, Tobías! ¡Nos asustaste! Sí, Tobías. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué llegas así? No, recuerda que puedes matarnos de un susto. ¡Ay, no exageres, Evangelino! Ah. Pero, ¿por qué esa prisa? ¿Y por qué esa cara de preocupación? Es que, mira, vinieron los Chunca Chunca y están buscando algo y quieren que los ayudemos a encontrarlo. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues dicen que quieren encontrar la sabiduría, pero no sé qué decirles. Ah, pero Tobías, primero vamos separando qué hace la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría en nuestras vidas nos hace escoger lo mejor en momentos difíciles y nos hace tomar decisiones para nuestro bien y nos ayuda a vivir. Muy bien. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace tomar mejores decisiones? Tú me dirás que la sabiduría, ¿verdad? Pues sí, la sabiduría me hace vivir mejor y evitar problemas. Mira, Tobías, precisamente estaba leyendo un versículo en Job donde nos habla de la sabiduría. Dice en Job 28:12. Sí, dice, pero ¿saben dónde encontrar la sabiduría? ¿Dónde pueden hallar el entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría. Porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. No se puede comprar con oro. No se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir. Más que el precioso ónice y el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas. Engastadas en oro fino. Y más adelante, en el mismo capítulo, dice, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Sí. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Así es. Síguele diciendo, Evangelino. Entonces, muchacho, ya sabes qué es la sabiduría. Ahora, te pregunto, ¿y de dónde se consigue? Pues... ¿Dios te la da? No es adivinanza, muchacho. ¡Ay, Evangelino! ¡Paciencia, paciencia! Ah. Recuerda que les tienes que enseñar con amor y paciencia. ¡Qué amor ni qué nada! Ya está grande. Tiene que entender. ¡Guáusico! La sabiduría la da Dios. Y la sabiduría está en el temor de Dios, mi querido Tobías. Tú conoces a Dios y poco a poco lo estás conociendo, leyendo su palabra, orando y teniendo tiempos de a solas con Él. Sí, sí, me gusta mucho leer su palabra. Sí, y más vale que lo hagas. ¡Ay, Evangelino! Bueno, te decía, conforme más leas y ores, más vas conociendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así es el temor de Dios. En pocas palabras, es cuidar nuestra conducta para no lastimar su corazón y vivir correctamente para Él. Así es, Tobías. Significa que amas tanto a Dios que te da miedo hacer algo que te aleje de Él. Ahora, ya sabes lo que es la sabiduría. Así que ve con esos chacachaca o como se llamen y diles dónde está. ¡Sí, corre, muchacho, corre! Muy bien, gracias. Ay, ay, ay. Porfirio, se me enfrió el café. Tendré que pedir otro.
No, ya no pidas, se te va a subir el azúcar. ¡Ah! ¡Qué chiste! Luego no vas a poder dormir y yo no voy a tener la culpa. Igual no me gusta dormir. Bueno, pide un pan también, entonces. Sí. ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Tráiganos dos conchas, por favor! Ricardo se llama. ¿Qué? El mesero se llama Ricardo. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Tráiganos! ¡Ay! ¡Ya se me olvidó! Bueno, tráigame café. Chunca, 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 chunca. Guaca, 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 guaca. Chunca, chunca, chunca. Amigos, amigos, amigos. Ya descubrí lo que es la sabiduría. Me ayudaron los abuelos. Chunca. Muy bien, Tobías. ¿Y qué es? Dinos. La sabiduría es el temor de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Y buscar no hacer lo que nos aleje de Él. Díselo, Pelusa. Chunca, chunca, chunca. Chunca, chunca, chunca. Chunca, 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 chun. Chunca, chun, ra, ra. Chunca, 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 chunca. Chunca, 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 chunca. Oye, Pelusa, pregúntale, ¿para qué querían saber qué es la sabiduría? Muy bien. Chunca, 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 chunca. Chunca, 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 chunca. Sí, sí. Chunca. Chunca, 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 chunca. ¿Qué dijo, Pelusa? ¿Qué dijo? Dice que quieren saber qué es la sabiduría para saber cómo utilizar lo que está adentro de esta caja. ¡Oh, wow, chico! ¿Y qué es? Pues no lo sé. Vamos a ver. Sí, sí. A ver, ¿qué es? ¿Qué? ¡Oh! ¡Chunca! ¡Chunca! ¡Guaca, guaca, guaca, guaca! Pelusa, pregúntale para qué lo usaban. Chunca, 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 chunca. Chunca, chunca. Dice que para comer. Chunca, chunca. Uy, y se ve que está usado. Chunca, chunca, chunca. Fijaré al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu...
por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Toda esperanza de paz se había esfumado. Apareció el joven Chunka Chunka. Les dijo que él sabía para qué servía el objeto misterioso que había caído del cielo. ¿Para qué sirve entonces? Para destapar baños. El Chunka Chunka les respondió. Y así, gracias a Tobías, los Chunka Chunka aprendieron que la sabiduría no se encuentra en las estrellas, en el mar o en los cielos, sino en Dios. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a su programa favorito, el Aprendete el Versículo con David Topper Ware, su presentador! Vamos a tener aquí el siguiente versículo, que es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmos 111, 10. Ahora, sin más que apurar, aquí vamos a traer a los que van a participar en el concurso. ¡Vengan, vengan! Ok, bienvenidos, bienvenidos. Ya se saben las dinámicas. ¿Cuál es tu nombre? Paloma. Ok, Sonia. Ajá, ok. Entonces, ya saben la dinámica. Tienen que hacer una torre. Ok, sigamos entonces nosotros. Tiene que, no, tiene que ser la torre y luego con la bolita tienen que tirarla. El que la tire primero va a tener la oportunidad de ganar un turno para lo que viene en el versículo. Le tienen que atinar, ¿ok? Ok, vamos a empezar. En 3, 2, ¡ahora! Oh, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Oh, ganó aquí, se me olvidó tu nombre. Ok, bien, Edgar. El principio de la sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Será? ¿Estará ahí? ¿Estará ahí? ¡Sí está! Muy bien, punto para se me olvidó. Ok, bien, entonces, siguiente. Vuelvan a armar ustedes, vuelvan a poner como estaban. Y la bola, producción, la bola. Se nos durmió. Thank you, Elias. Uno, ¡ahora! ¡Oh! Ok, mucho gusto. Muy bien, Sonia. La siguiente palabra la tienes que tener para poder empatar. Es el temor de Jehová. ¿Buen? ¿Vida? ¿Estará vida? ¡No! ¡No está vida! ¡No está vida! Oh, Edgar, este es el momento para robo de puntos. ¿Cuál es la palabra que falta? ¿Me lo podría repetir? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
buen entendimiento. ¿Será estará entendimiento? ¿Qué dicen ustedes en casa? No los escucho. No, diga. ¡Sí, sí está! ¡Sí está! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, chicos, vuelvan a poner cómo estaban los vasos. La bola, otro vaso. Thank you, guys. Muy bien. Muy bien. Para la última pregunta. La última que tienen que llenar. ¿Está bien? Ok. En 3, 2, 1, ¡armen! Oh, oh, hasta que esté completo. ¡Oh! Muy bien, Sonia. Muy bien, Sonia. Bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento. Todos tienen, todos los que practican sus mandamientos. ¿Serán mandamientos? Si no, te fregaron. ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Sí está! ¡Eso es todo! ¡Muy bien! Aquí va a ganar Sonia. Pero espera, una última para ganarte el premio final. ¿En qué versículo está? No puedes llamar a mí. No, no se puede. Sí, es creo que quedan 50 segundos. ¿Cuál es el versículo? ¡No! ¡Está en Salmo 111, 10! Bueno, ni modo, no se pudo dar los premios. Gracias por visitarnos aquí, estar al pendiente de este juego. Ya, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse. Bueno, gusto en verlos. Gracias, acompáñanos en la próxima edición de Apréndete el Versículo con su servidor, presentador y hombre guapo, David Topper. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmos 111, 10.